Soy Emma Carolina Gurto y hoy estaremos conversando sobre una compleja red que se teje tras el caso de corrupción de la trama PDVSA Cripto liderada por Tarek El Aissami y sus aliados. Un caso en el que nada es lo que parece y en el que la verdad está siendo revelada gota a gota, para sorpresa de más de uno. Quédate conmigo y conoce lo que nadie te cuenta sobre la red de palangristas y difamaciones en redes sociales que pagaba El Aissami. ¿Qué pensarías si te digo que hay una estrecha relación entre alguien como Roberto Dennis y su portal Armando Infor y Tarek El Aissami? Y no se trata de los supuestos trabajos de investigación sobre corrupción que dicen realizar pseudoperiodistas como Sebastián Abarráez, Daniel Lara Farías o Maibor Petit, por nombrar solo unos pocos. Una búsqueda sencilla en el portal Armando Info sobre Tarek El Aissami nos lleva al primer artículo registrado por este portal sobre el exfuncionario. La publicación es de septiembre del año 2017 y aunque promete develar detalles sobre una empresa supuestamente propiedad de Tarek El Aissami y Samar López, rápidamente el artículo se centra en ataques contra otra persona, Alessa. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Coincidencias. Casualmente, en el año 2017, El Aissami ocupaba la vicepresidencia ejecutiva y la mayor parte de las publicaciones de Armando Info para esa época que lo mencionan siguen el mismo esquema. Lo nombran un par de veces sin dar mayor información precisa y luego ocupan la mayor parte de su extensión con ataques contra Alessandro. Una red de traiciones y largo alcance. Nuevamente, el fiscal general de la República sacó a la luz un video en el que el propio Samar López revela cómo, bajo órdenes de Tarek El Aissami, se giraban cuantiosos pagos a pseudoperiodistas como el propio Roberto Dennis, pero también a Sebastián Abarráez, Daniel Lara Farías, Maibor Petit, entre otros. Estas personas recibían un financiamiento mensual de entre 3 y 5 mil dólares, según el caso. Esto para difundir difamaciones sobre personas públicas, políticos y empresarios principalmente. ¿Quién diría que estos supuestos investigadores sobre la corrupción recibían pagos justamente de uno de los principales responsables de los mayores actos de corrupción en las últimas décadas? Una obsesión muy rentable. Algunos de estos pseudoperiodistas o investigadores han llegado al punto de reconocer que tienen una obsesión con Alex Saab. Ahora, ¿por qué tu obsesión con Alex Saab? Pero la verdad es que esta fijación parece ser más bien un oficio muy rentable que ha alimentado portales, cuentas en redes sociales y vocerías que han servido a la trama de corrupción liderada por El Aissami para enfilar ataques contra políticos, empresarios y contra sus familiares. Un negocio conveniente. Una red que llegó a acumular solo en Twitter, ahora X, más de 1 millón de seguidores entre todos, que además logró captar capitales para fundar y desarrollar diversos portales de desinformación como Punto de Corte o Armando Info, que además sirven de lavadora de dinero. Irónicamente, todos estos supuestos luchadores contra el régimen no hacían otra cosa que financiarse con dinero mal habido y cometer actos ilícitos como los que a diario dicen investigar en sus cuentas personales. El efecto, amplificar una red de mentiras. Uno de los impactos más notorios de esta red de desinformación alimentada con dinero de la trama de corrupción es el de generar una caja de resonancia para los ataques selectivos que dirigían contra algunas personas de interés, como el diplomático Alessab, secuestrado por Estados Unidos, lavando dinero en redes sociales. Según los datos aportados en las investigaciones, se estima que el dinero desaparecido por la trama PDVSA Cripto, liderada por Tarek El Aissami, supera los 29 mil millones de dólares. ¿Cuánto de ese dinero se ha lavado con portales como Armando Info? ¿Cuánto de este dinero fue gastado en generar granjas de cuentas fantasmas para automatizar interacciones que amplifiquen la difusión de mentiras en redes sociales? Sabemos que varios de ellos recibían mensualidades entre 3 y 5 mil dólares y muchísimo más. Esto por trabajos especiales como los realizados en contra de Alex Saab, donde se produjeron mensajes a conveniencia de quienes estaban defalcando la nación. Pero además de esto, cuando tenían campañas que diseñar o tenían que sacar varios artículos, recibían un monto mucho mayor. Y como nombré hace un rato, también hacían contactos personales con ciertas
individualidades o empresas a fin de extorsionarlo y tener montos que podrían llegar incluso hasta los 100 mil dólares. Conclusión. La trama PDVSA Cripto generó una red de desinformación con tentáculos en Nueva York, Miami, Bogotá, Madrid y Caracas. Un esquema no solo de desfalco a la nación, sino además de generación de desinformación que serviría para intentar derrocar eventualmente a un gobierno legítimamente electo. Una intención que ha quedado frustrada por la investigación todavía en curso. Ahora que sabes lo que nadie te cuenta sobre la red de mentiras y manipulación mediática detrás del caso de corrupción de Tarek El Aissami, seguramente veas a estos portales y a estos supuestos comunicadores con otros ojos. Yo soy Emma Carolina Gurto y aquí te dejamos una nueva emisión de Lo que nadie te cuenta. Será hasta la próxima.